Thank you.
Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Abran sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 1, verso 3 al verso 7. Les damos la bienvenida en esta mañana, no solamente a usted, sino a los hermanos que están conectados por vía telefónica. Un saludo especial a cada uno de ellos. Estamos por leer la Biblia para tomar nuestra base. Efesios capítulo 1, verso 3 al 7. Dice de esta manera: Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El último verso, el verso 7, lo leo y luego lo repite usted. En el cual tenemos redención, por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Una vez más, está muy bonito. En el cual tenemos redención, por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Vamos a orar. Gracias por tu gracia y ayuda a cada persona en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar y cantamos una vez más el coro en inglés y luego en español. Muchas gracias una vez más y esperamos que Dios les ayude al estar escuchando la palabra. Fue para nosotros un privilegio el tener la oportunidad de escuchar unas palabras por nuestro hermano Bob. Bienvenido al tabernáculo, donde estamos tratando de aprender algo de la palabra. Estamos hablando sobre un pequeño tema, el cual hemos intitulado Las Tres Etapas de Gracia. Yo creo que
al ver nosotros este mensajito, ¿verdad? Y un poco monótono, un poco despacio, para poder captar lo que Dios ha hecho. A veces estamos nosotros en el mensaje repitiendo y pasando, y necesitamos de que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de saber de memoria lo que se está hablando. Estamos en el tema las tres etapas de gracia. ¿Cómo no se voltea y saluda al hermano Carlos, cada quien, a cada uno de ustedes? Saluda a Carlos, no seas así, salúdalo. Hermano, dile, dale la mano. Me tienen que seguir, dale la mano, no le subiste la mano, dale la mano. Diga, tres etapas, una gracia. Tres etapas, una gracia. Gracias. Estamos tratando de la gracia de Dios y hemos visto que son tres etapas. Y sabemos que es una sola gracia. Con razón, Muri, ¿verdad?, salió preguntando que quién conocía a gracia. La clave es que nosotros queremos conocer a gracia. La gracia de Dios, la cual nos ha llamado. Miramos, hemos estado viendo que este llamamiento es del Espíritu Santo. Cuando Él llama a través de su voz. Y su voz es como ruido de muchas aguas. ¿Lo puede repetir conmigo? Su voz como ruido de muchas aguas. Una voz es como ruido de muchas aguas. Nosotros entendemos que es una sola agua, es una sola voz, es una sola fuente. Pero en cada uno de sus hijos que han llegado a recibirlo a Él, son parte de Él. Por eso es que se oye ruido de muchas aguas, se oye el agua allá, se oye allá, se oye allá, allá. Pero es la misma voz lo que está viendo el apóstol. Son muchos los hijos de Dios. Conforme yo veo la Biblia, el Hijo de Dios tiene agua. Agua de vida, vida eterna. El que bebe de esta agua jamás volverá a tener sed. Dice la Biblia que el que cree en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua viva saltarán de su vientre. Entonces está diciendo que este llamamiento es del Espíritu Santo. Repítelo conmigo. Este llamamiento es del Espíritu Santo. A través de su voz. Y su voz como ruido de muchas aguas. Yo creo que merece darle un aplauso al Señor Jesucristo. Su voz es la que sale de su boca. Y lo que sale de su boca es una espada aguda de dos filos. Fíjese, qué sencillo. Repítalo, su voz es la que sale de su boca. Una espada aguda de dos filos. Con razón digo el apóstol San Pablo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Valdrá la pena repetirlo? ¿Que lo repite conmigo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al estar viendo nosotros esto, vemos que son tres etapas y una sola gracia. Hemos visto que este llamamiento no es por obras. Por eso dice el apóstol, no por obras, que lo repite conmigo, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Repítalo, es por gracia. Dígale al hermano, dígale, no por obras, para que no te gloríes. Para que nadie se gloríe. ¿Verdad que mucha gente se gloría? Yo soy santo. Yo no fumo, yo no tomo, yo no adulterio, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y aquel por qué? Se está gloriando. Pero cuando ya entiende la gracia de Dios, no por obras, dígale, no por obras. Para que nadie se gloríe. Apréndelo de memoria. Dice, repítelo conmigo, es por gracia. Es por gracia. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Voy a regresar ahí, pero quiero decirle algo que lo hace dudar, que lo hace dudarme. Mucha gente que cree que es fe, no es la fe. Es gracia. Fíjese, es gracia. Lo voy a volver a leer. Porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Fe en quién? Él le pregunta, en Jesucristo, en el amado. Él pagó el precio. Tenemos que tener fe en Jesucristo. Y el resto es gracia. Él nos otorga su gracia. Vamos a repetir Romanos 5:1. Diga Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Doy lo más partecita, no me entiende. Lo sé de memoria, pero no quiero cansarlos. Justificados, pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La persona nunca puede entender esta gracia, óigame, no puede entender esta gracia, excepto se entregue al Señor Jesucristo y nazca de nuevo, sus ojos son abiertos y se da cuenta que es la gracia de Dios. Mientras no nace de nuevo, no puede ver y entender la gracia de Dios. Hemos estado hablando un poquito y si acaso yo le dijera al hermano que ya, que bueno, ¿verdad? Ya ustedes ya saben, es más para su ayuda,
lo que está ahí. No, eso está bien, ¿no? Eso es para su ayuda de ustedes. Y cuando ya termine un poquito con esto, voy a soltarles una sorpresa, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene sorpresas. ¿Ustedes nunca se sorprenden? Qué hermoso es cuando Dios nos da una sorpresa. Hemos venido estudiando. Yo en mi mente repaso y volteo a ver, y entonces yo veo a la gente y yo me trato de colocarme en los zapatos de ellos. No me quedan todos los zapatos, porque muchos están muy chiquitos, pero trato de meterme en el lugar de ellos, en otras palabras, para yo poder entenderlos a ustedes. Para yo poder ayudarles a ustedes, tengo que entenderles. ¿Me están entendiendo? Para que yo los pueda guiar, tienen que entenderme. Vamos a repetirlo, que no lo creo, no repítalo. Para yo poder ayudarles, necesito de entenderles. Para que ustedes puedan ser guiados, necesitan de entenderme. Hemos venido hablando de tres cositas, y posible para yo poder ayudarles a ustedes en esta mañana en mi mente, aunque traigo eso por semanas, por meses, he pensado hacer esta pirámide y ponerle abajo nacimiento y luego crecimiento y luego adopción. Hemos venido viendo que se necesita un nacimiento. Necesitamos de nacer de nuevo. Para nacer de nuevo necesitamos de pasar por las tres etapas de gracia. Vamos a repetirlas. La primera etapa, justificación. Dígalo. La primera etapa, repítalo todo. La primera etapa, justificación. La segunda etapa, santificación. Luego, el nuevo nacimiento. Cuando se nace, entonces ha habido un nacimiento. Lo natural siempre nos enseña lo espiritual. Cuando un niño nace en lo natural, él necesita ayuda. Empieza a crecer. Depende qué clase de instrucción recibe. Necesita de ser instruido. Yo, siendo hispano, he oído mucho la frase, sin saber que nosotros los adultos nos estamos cortando el cuello. Tenemos a unos hijos con nosotros, se portan un poco mal, y la gente dice, ¿por qué se portó mal fulano? Y repetimos, es un malcriado. ¿Sí? En otras palabras, te estoy diciendo, lo estoy criando mal. Repita conmigo, es un malcriado. Lo estoy criando mal. Un buen criado, ¿verdad que no va a ser así? Entonces necesita disciplina. Lo que nosotros necesitamos es disciplina. Bueno, aquí solamente tengo a uno que es casado aquí enfrente, ¿verdad? ¿Quién está allá a la orilla? ¿Es soltero? Ok.
que es puro soltero, nomás este es casado. Le voy a preguntar una pregunta, a ver, y luego cuando ya él me conteste, él me va a contestar volteando a ustedes y le va a dar el gesto que él hizo. ¿Cómo te conseguiste a Dinora? ¿Con una mala cara o con una buena cara? Gracias. Entonces yo miro que hemos malcriado a muchos. Porque cuando entran a veces a un área en el cual estamos viviendo nosotros, la gente está asustada. Me recuerdo mucho que de algo que he dicho, a mí no me tocó ver esto, pero el padre biológico, ¿verdad?, del hermano que está aquí, del hermano Bet, estaba predicando en Guadalajara, en una casa. Estaba saturado. Era muy buen predicador el hermano Naya. Dramatizaba muy bonito desde que empezó. Y estaba predicando, y ya cuando terminó de predicar, dijo: en este lugar lo que necesitamos es una matanza. Y estaban en el altar. Estaba ahí uno que no era cristiano. Empezó a voltear para todos lados. Dijo: me van a matar. Soy el único que no soy cristiano. ¿A dónde llegué? ¿Con quién llegué? Se levante y a correr. ¿Quién se va a poder casar si no le da una sonrisa a su dama? ¿Podrá alguien casarse? Lo dudo, ¿verdad? Si un limón se encuentra otro limón, sí, ¿verdad? Y van a tener limoncitos. Un limón se casa con otro limón. Pues limoncitos. Entonces la disciplina es que la primera cosa que debemos nosotros de hacer es mostrar entusiasmo. ¿Cuántos están contentos porque aceptaron al Señor Jesucristo? Bueno, todavía no nacen de nuevo, Dieron el primer nacimiento. Ahora la pregunta es: ¿han sido justificados cuando dan el primer paso? Es como si no hubieran cometido nada. Todo ha sido borrado. Yo estoy seguro que nosotros, los jefes, no los hijos, los jefes, los padres, si nos levantáramos mañana por la mañana y nos dijera las tiendas donde debemos, la tarjeta de crédito, los bancos, nos dijeran: tan perdonados. Nosotros los jefes le diéramos un abrazo a nuestro hijo hasta quebráramos los huesos, yo creo, de contentamiento, porque todo ha sido perdonado. Ahora, repítalo, yo sé que lo sabemos. Al ser justificado, todo ha sido perdonado. Merece una sonrisa. Entonces decirle a la gente: vengan a aceptar a Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Bueno, vamos a decir que ya todos nacieron de nuevo. Entonces hemos venido hablando que necesitamos un crecimiento. Necesitamos disciplina. Hemos visto que aún el Señor Jesucristo tuvo que aprender disciplina. Ha habido el pensamiento en los religiosos a través de los años que Jesucristo todo lo sabía, y aún todavía mucha gente lo cree. Si usted se va a través de la Biblia, a través del mensaje, dice la Biblia que Jesucristo iba creciendo
en gracia y sabiduría. Aún él mismo dijo, creo, en Marcos, más o menos con el capítulo 11, dijo, hay cosas que ni aún el Hijo sabe. Él como Hijo, él no sabía. Entonces él tuvo que aprender. Pero todo mi respeto, ¿verdad?, a la gente que ha visto y ya da la vuelta de esquina. Porque la mayoría de la gente, la mayoría de nosotros nos fuimos a un extremo. Por eso es que me gusta mucho cuando alguien me critica. Pero yo quisiera que él me criticara en mi cara. Me critica a mis espaldas. Porque ¿ustedes creen que yo he fallado? ¿He cometido errores? Sí, sí. También ellos han cometido. Nos fuimos a un extremo. Y resulta que el año 60 no es ahora. Los 70 no son ahora. Los 80 no son ahora. Ahora estamos en 1996. Esta es la década en la cual el pueblo de Dios se va a levantar y se levanta como un ejército.